Hola gente de YouTube, bienvenidos a un nuevo tutorial, espero que les guste y les sirva de mucho la información. Si es así, dejar su buen like y comentar alguna duda o falla que ustedes tengan. Pasemos con la información del día de hoy, 5 síntomas de una junta de culata dañada. El problema con la junta de culata es que no es fácil de identificar cuando está dañada, porque está oculta dentro del motor, lo que significa que tendrías que abrir el motor de tu automóvil para verificar si hay una falla en la junta del cabezal. Afortunadamente existen otras formas de identificar una junta de culata dañada. Pasemos con los síntomas. Número 1, sobrecalentamiento del motor. Si la junta de culata funciona correctamente, difícilmente experimentarás un sobrecalentamiento del motor. Esto es solo el caso si compruebas regularmente los niveles de refrigerante del radiador. Sin embargo, si la junta de culata falla, notarás un aumento en la temperatura del motor. Esto es algo que no deseas tener, porque un motor caliente es un motor peligroso, y si no resuelves este problema lo más rápido posible, el motor podría dañarse. Pasemos con el síntoma número 2, humo blanco del radiador o el escape. Por lo general, hay dos formas de ver la falla de una junta de culata. En primer lugar, comprueba si hay humo en el radiador. Para que este método funcione, necesitas paciencia. Primero, enciende el automóvil y deja que el motor funcione. Abre el capó, abre la tapa del radiador y espera que el motor se haya calentado. Una vez que el motor se haya calentado, verás humo blanco saliendo del orificio del radiador. Si este es el caso, la junta de culata está dañada. En segundo lugar, verifique el humo que sale del tubo de escape. Este método funciona igual que el descrito anteriormente. Enciende tu automóvil y espera hasta que se caliente. Si ves humo blanco que sale del tubo de escape, podrías tener una junta de culata dañada. Pasemos con el síntoma número 3, pérdida del refrigerante del motor. Esto también puede suceder si hay una fuga en la tubería del radiador o en el mismo radiador, pero una pérdida repentina de líquido puede significar una falla en la junta de culata. Lo primero que debes hacer para asegurarte que es la junta de culata la que está fallando es revisar los fluidos de tu radiador diariamente. Y si no notas una pérdida de líquido de refrigerante todos los días, es seguro que la junta de culata está dañada. Pasemos con el síntoma número 4, aceite del motor mezclado con refrigerante. Todos conocemos el color del aceite. Si un día revisas el nivel del aceite de tu automóvil y de repente ves que el aceite no se ve como debería, probablemente tengas una falla en la junta de culata. Esto se debe a que el aceite se mezcla con el refrigerante. Si la junta se rompe, se mezclarán tanto el refrigerante del motor como el aceite. Esta mezcla de agua y aceite en el motor puede darle al aceite un color blanco lechoso. Si confirmas esta situación, significa que tienes un problema con la junta de culata. Pasemos con el síntoma número 5, radiador gorgoteante. Cuando el agua relativamente fría entra en contacto con el aceite extremadamente caliente del motor, el agua comienza a hervir y encuentra una manera de escapar. El eslabón más débil es el radiador. Si falla la junta de culata, se formarán burbujas en el refrigerante y es probable que el tanque del radiador o las mangueras se dañen. Bueno, mi gente de YouTube, espero que les sirva de mucho la información. Si es así, dejar su buen like y compartir el video con todos sus amigos. Nos vemos hasta la próxima.